Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Javier Molina, que donem la benvinguda. Bon dia, Javier. Bon dia. Javier, la sala de plens de l'Ajuntament va tornar a acollir el ple ordinari del passat dijous 30 de maig, una sessió que va començar després d'un minut de silenci que es va fer a la porta del consistori en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. És una cosa que fareu sempre a partir d'ara? Bueno, ha habido un acuerdo en el Consell de Dones, el Consell que se celebró la semana pasada, se acordó que como prueba piloto durante unos meses se iba, en vez de hacer un minuto de silencio de forma cuando suceda el óbito, cuando suceda, pues intentar hacer uno que recoja todas las víctimas, porque al final el problema que existía es que nosotros se hace a través de una comunicación que hace la Generalitat. La Generalitat normalmente las hace tarde o no llega ni a hacerlas. Y entonces tenemos un problema muchas veces. Entonces, lo mejor es una forma, de una manera pues triste, evidentemente, por lo que es, pero recoger y que fuera las mínimas posibles, evidentemente, pero que hacerlo de esa manera. Y fue un acuerdo de curso que se hizo la semana anterior. Y yo creo que valoraremos la... si quieren seguir con este formato o no. Al final pues habrá que ver cómo evoluciona, pero creemos que cualquier medida de estas que son colegiadas, pues bueno, hay que tenerlas en cuenta. Sí. Molt bé, Javier, doncs comencem a parlar del ple. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista, en aquest cas a càrrec d'Àlex Daroca, secretari de Transbaix Power Roses de Sant Feliu, qui l'Àlex va llegir el manifest contra les violències LGTB-fòbiques. L'Àlex va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors para garantir los derechos de todas las personas. No sé, Javier, si vols fer algún comentari. Bueno, de todo denuncia. El apoyo y sobre todo destacar la posibilidad también de la visibilidad de este colectivo, del Transpower Bikes, que es importante que también pueda expresar lo que ellos en este momento, pues, el sentir del colectivo a través de la ley, que creo que fue un gran portavoz. Anem a parlar de les mocions. Hi ha una moció sobre el servei d'atenció domiciliària que és la vuitena en els darrers cinc anys. Miguel Ángel Goicoechea, representant del partit polític Sant Feliu Viva, va ser l'encarregat de llegir aquesta moció on es reclamava la municipalització del SAT, del servei d'atenció domiciliària. La iniciativa instava, en aquest cas, a l'Ajuntament a crear una comissió on participi el sindicat a nivell català per establir un calendari per a la municipalització d'aquest servei i perquè no es torni, deia, a licitar i sigui gestionat per empreses privades. Per part del govern municipal, tu, Javier, en aquest cas amb el barret del primer tinent d'alcalde, vas recordar les 7 mocions que ja s'han presentat en relació al SAT a l'anterior mandat. Sí, el problema sempre és... jo crec que és un problema de que les medias verdades de l'anterior govern, no?, i de dar unes esperances que nunca querían llevarlas a cabo, porque estas mociones incluso eran a propia petición del mismo gobierno para estudiar la remunicipalización de servicios y que evidentemente al final no llevaron a cabo ninguna. Es decir, que fue tan fácil como que, bueno, pues decían dentro de 3 meses o 6 meses presentaremos un estudio y al final ese estudio nunca llegaba, ¿no? Y en medio se hizo un cambio de concesión, ¿no? De tener una empresa privada a una empresa que era semipública, que actualmente sí que se considera como un ente público, es decir, es un micha propi, se considera, y creo que ahí sí que se ha avanzado, pero lo que es el servicio como tal, municipalizarlo, el Ayuntamiento de San Feliu no podría en este momento, porque no tiene ni empresa pública, tendría que municipalizar el servicio, significaría que todos los trabajadores del SAT pues perdiesen su puesto de trabajo, porque evidentemente para entrar a... s'haurien de presentar, ¿no?, a una posició. Claro, se tendría que ser a un puesto de libre concurrencia y, claro, empezaríamos de cero. Y ese capital humano que está también valorado y que lo hacen, que hace una labor encomiable, que realmente tienen que tenemos que luchar por sus derechos y conseguir llegar a un punto de equilibrio, pues empezaría de cero, es decir, toda la raza. No podríamos contar con ninguna de las personas que están actualmente, a no ser que pasasen un proceso selectivo, que no te garantiza. Y también, a nivel económico, el Ayuntamiento no tiene una situación económica suficiente para poder absorber todo este personal en capítulo
uno, sería la donde se pagan las nóminas del ayuntamiento. En este momento no está dimensionado para esto. Entonces, es un servicio, además, el actual, que está muy bien valorado, por tanto, como usuarios, por los trabajadores, y también decir que al final es un sindicato el que lo presentaba, que ni siquiera está en el comité de empresa de las trabajadoras del SAT de San Feliu. Es decir, que el comité de empresa no ellas no son las representantes. Que estaría muy bien también saber lo que opina este comité de empresa. Pero bueno, en todo caso, nosotros creemos que estas 7 mociones anteriores fueron siempre por medias verdades o malas informaciones. Y lo que quisimos dejar claro este equipo de gobierno, y en este caso comandado por mí, es decir que no le podemos dar falsas esperanzas, que nosotros en este momento es inviable, no se puede hacer una municipalización del servicio. En todo caso, lo que hay que luchar es que el próximo contrato, que será dentro de un año, ver cómo será, y en todo caso también luchar porque mejoren sus condiciones laborales en la medida que sea posible. Pero está claro que nosotros en este momento no queremos engañar a la ciudadanía ni a las trabajadoras, que lo que se ha hecho durante estos años. Uh-huh. Anem a parlar, Javier, d'una segona moció. En aquest cas, a Sant Feliu Comú Podem va presentar-ne una per suspendre les llicències a piscines privades amb dos objectius: establir una mesura contra el canvi climàtic i per adaptar-se al planejament vigent seguint l'expedient de l'any 2020. Lídia Muñoz va, en aquest cas, especificar que la suspensió de llicències i l'ordenança de piscines existeix en altres ajuntaments i va demanar fer sostenible la gestió de l'aigua en un context de sequera. Llavors, la Mònica Lafuente, regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, va explicar al ple que s'està treballant en una nova ordenança per l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua en les noves edificacions, oi? Sí, correcto. A ver, primero, me sorprende, ¿no?, que un grupo como los comunes que han estado gobernando, pues eso, los últimos 12 años y de larga tradición de gobierno de esta ciudad, tenga presentada una moción para cambiar el statu quo de según qué ordenanzas cuando ya están en la oposición. Tienen muchos años. Incluso tenían avanzado un proyecto que decidieron sacarlo del pleno el mismo día que lo presentaban. Como dices, en el año 2020 o 2021, no, ahora mismo de manera no me acuerdo, pero sí que tienen un proyecto ya redactado y lo decidieron sacar ellos mismos sin consensuarlo, ¿eh? Al final, cuando está en la oposición se acuerdan de según qué temas. Bueno, es normal, es un juego político, entiendo yo. Pero realmente nosotros lo que estamos trabajando para racionalizar el uso del agua, y lo que vamos un poco más allá. Es decir, nosotros, viviendo la demanda también de piscinas actuales que hay, son pocas las que se están pidiendo como nueva construcción y no sería significativo. Hay que tomar medidas más de fondo, ¿no? Y es la reutilización de aguas pluviales. Y la idea nuestra es que la nueva ordenanza, pues las nuevas construcciones que se hagan en San Feliu, con ayuda también de la área metropolitana, intentar ver cómo conseguimos reutilizar eso, el agua pluvial, diferentes aguas grises, y tenemos claro que esa es la línea a seguir. Y ahora, incluso paralizar según qué construcciones sería un mal importante para aquellos que han pedido licencias, y yo creo que de una manera no sería, yo creo que sería un agravio comparativo respecto a todo lo que se ha hecho en esta ciudad, porque recordemos que las mayores construcciones y barrios con piscinas se ha hecho con gobierno de los comunes o de iniciativa en su momento. Quiero decir que ahora que tenemos a lo mejor 5 o 6 peticiones para los próximos años, es increíble que el problema sea ahora y no haya sido antes. No sé, yo sí que es verdad que se ven las cosas diferentes, supongo, cuando están en la oposición y quieren marcar algún tipo de, por lo típico, ¿no? Por el tema de la sequera, pero la sequera evidentemente es algo que ha venido para quedarse. Y tenemos que tomar medidas más estructurales y no tan puntuales o tan improvisadas como sea paralizar la licencia de las posibles piscinas que podamos tener en San Feliu en los próximos años. Bueno, pues puede ser una de las medidas, pero no solo esta, hay más medidas. Anem per la tercera moció d'àmbit local. En aquest cas la va presentar el Partit Popular. La seva portaveu, l'Elisabet Ortega, va presentar una moció per sol·licitar un nou pla de mobilitat per deixar constància de la manca d'informació, segons deia, dels grups de l'oposició sobre els treballs inicials d'aquest nou pla. Ella va parlar de certa poca informació en relació, per exemple, al tall del pont de la Riera de la Salut. Ella manifestava una sensació d'improvisació a la ciutadania, que sap que no és així per la tasca dels tècnics de mobilitat, però potser des de la tasca de comunicació.
i recordo que la Mònica Lafuente va assegurar que el pla de mobilitat està sol·licitat a la Diputació de Barcelona des del febrer del 2022. Bueno, a ver, aquí la moción de él y de la representante del PP, viendo que no tenía sentido, porque ya se le informó en su momento, previamente a que la presentase, que todo lo que estaba pidiendo ya estaba previsto y tenía un timing, estaba previsto que se haría a partir de septiembre de este año, quiso cambiar, lo que era la petición y ya lo enlazó con el tema del corte del puente de la salud, de la red de la salud. Sí, es cierto que pensamos, tener en cuenta que tenemos un problema, tenemos una obra en este momento que controla Adif, que nosotros somos parte perjudicada, los ciudadanos de San Feliu, nos enteramos cuando nos informan y nosotros intentamos hacer los procesos de información que tenemos a nuestra mano, ¿no? Sabemos que todo es mejorable, pero pensar que si nos comunican incluso hicimos los procesos, dos procesos en Tubayolas y otros en el centro, donde vinieron muchísima gente, muchos ciudadanos para informarse, y lo pusimos en redes sociales, sí que era mejorable poner un cartel que esto es tema de Adif, y es verdad que se lo reclamamos, que el mismo puente que iba a quedar cortado, ¿no? Es verdad, se puede mejorar todo el tema de la información, siempre mejorar, y siempre todo lo que hagas será mejorable, ¿eh? Porque entramos en una dinámica en la cual, por mucho que informes, siempre habrá alguien que no esté informado, porque está bueno, al final no todo el mundo ve redes sociales, no todo el mundo ve las fuentes del ayuntamiento, no todo el mundo puede ir a las trubadas informativas que hace el ayuntamiento en diferentes zonas de la ciudad, y siempre tendremos ese problema, ese gap, que yo creo que al final lo que tendremos que limitar al máximo que esto pase, pero sabiendo que es imposible, es imposible llegar a todo el mundo al final, aunque hagamos un bulletín, porque incluso habrá gente que no son del pueblo y están acostumbrados a pasar por ese puente y vendrán y se encontrarán con el puente cerrado. Pero también sabemos que es un mal menor, pensando que el futuro es que tengamos el soterramen y que esto es un peaje que pagar por parte de la ciudad para tener el soterramen deseado por tantos, por todos los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Es decir, yo creo ya le dijimos que le cogemos el guante y que en todo caso intentaremos mejorar todo lo que sea la comunicación. Pero también decir que las reuniones que hicimos con la ciudadanía posiblemente sean las que mayor afluencia de gente ha venido, pero claro, evidentemente que vengan 100 o 200 personas a una reunión cuando tenemos 26.000 personas o 47.000 o 46.000 afectados, pues no es representativo. Claro, claro que no, evidentemente, pero por eso se pusieron en otros medios, como fueron las redes sociales y como fueron la web del ayuntamiento. Con ellos también son las armas que tenemos como ayuntamiento para poder informar, pero recordemos que también esa es la parte que Adif tiene que hacer y que tiene que reforzar, y que nosotros estaremos detrás para intentar que lleguemos al máximo de gente posible. Javier, ens queda un minut, però no volia tancar el programa sense parlar de l'aprovació de l'adquisició del pàrquing de la plaça Lluís Companys, de la concessió dels terrenys de les Carpes, per desenvolupar una àrea de lleure i activitat esportiva. La major part dels grups ho van celebrar i a més van recordar les dificultats, no?, que havia tingut aquesta concessió. Bueno, yo me gustaría también hablar de esto y también decir la contrata de haber sacado el famoso pádel, ¿no?, las carpas antiguas a licitación, porque era un tema que hemos heredado cerrado y en mal estado, y después de 3 años podremos volverlo a abrir, y será un recurso importante para este ayuntamiento, porque nos encontraremos un ingreso más, sabiendo que ahí no se podrán poner discotecas, solo podrán poner actividades de lleura y actividades deportivas. En todo caso, también yéndome al primer punto que me comentabas, es una oportunidad que tiene el ayuntamiento de poder comprar un patrimonio para la ciudad, para poder explotar un parking, sabiendo que el ayuntamiento tenía una denuncia que nos obligaba a defiltraciones, que eso nos obligaba a, era más caro arreglar, soportar esa denuncia que el coste que nos ha costado el parking al final, porque al final tenemos que arreglar la plaza, es una plaza pública, tenía filtraciones, tenía un problema de estructurabilidad del parking, y hemos visto como una oportunidad poder explotar un parking en el centro de la ciudad en un futuro. Por eso, al final, y poder arreglar los problemas de esa plaza pública, ¿no? Sí, es una opción que hemos tenido, y como ya lo tenemos contemplado y hemos pensado que se podía hacer, pues hemos llevado la modificación de crédito para poderla llevar a cabo.
Molt bé, doncs no tenim més temps, Javier. Gràcies i perdona Acabem... No, 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 sí, perfecte. No, no. Vinga. Javier, portaveu, Javier Molina, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, moltes gràcies i ens emplacem al proper mes ja per parlar dels temes tractats al proper ple municipal del mes de juny. Molt moltes bé. Gràcies, Javier. Bon gràcies, dia. Gràcies a adéu. Tots. Adéu, adéu.